Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Puro y tierra amanecida, de mañana te encuentro, vigor, morirme en meta, de los profundos ríos de la vida, en el árbol mejor el cuerpo y hoy en la fama y la tus manos de las especies y la rosa, se espesará la voz del cielo de tu alma y estás al corazón en cada cosa. No hay brisas y lorientas, montes si no estás dentro, ni soledad y que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia, vivir en este encuentro, luz por la luz, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado y la gente se siente, dejar tanta hermosura en tanta guerra, que el hombre no te olvide. Amén. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierva.
Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero, para que sienta tu poder. Como le mostraste tu santidad al castigarlo, así tu gloria castigándolos a ellos. Para que se salvó, nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Señor, tu gloria y tu compasión.
bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Del libro de Jeremías, profeta. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Aclamad a los justos que merecen. Que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Espíritu Santo, aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Todos nuestros días y la tenemos.
delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Visitado y redimido a su pueblo. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle todos: consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios nuestro, que promueves siempre en tu Iglesia nuevos ejemplos de santidad, concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable celo por las almas del obispo San Alfonso María de Ligorio, que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Salve, oh Reina. Dulzura y esperanza nuestra, aclamamos desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Óyenos tú, abogada en estos tus ojos.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Dios ha manifestado sus designios. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside el Venerable Cabildo de Guadalupe y también los sacerdotes, capellanes, diáconos, colaboradores, encomendándonos a la bendición de Dios. Pedimos por todos los trabajos del recinto guadalupano. Pedimos por todos los bienhechores, vivos y difuntos. También por todos ustedes, visitantes, peregrinos, por todos en su tarea, en su trabajo, sus actividades. Este día también celebramos al obispo Alfonso María de Ligorio, patrono de los confesores, de los juristas, que vamos a encomendarnos a su intercesión. En la misa de hoy pedimos por Andrés Medina y familia Medina Ayala, por sus necesidades. Oramos por el eterno descanso del obispo Jorge Martínez, quien fuera obispo auxiliar aquí en la Arquidiócesis de México, presidente del segundo sínodo diocesano de la Arquidiócesis de México. Que Dios le tenga en su gloria en el cielo. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que promueve siempre en tu Iglesia nuevos ejemplos de santidad, concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable celo por las almas del obispo San Alfonso María de Ligorio, que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del profeta Jeremías. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: amén, que así lo haga el Señor,
Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: Esto dice el Señor, así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dentro de 2 años lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí. Pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: Ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: Escucha, Hananías, no te ha enviado el Señor, y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice: Yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes séptimo. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enséñame, malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto en tus mandamientos, porque tú me has instruido. Thank you.
no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Sentados. Jesús vio a la muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Estimados hermanos, así escuchamos en el Santo Evangelio esta frase que nos dice muchísimo de quién era Jesús, de cómo sentía y cómo actuaba. Así de sencillo. A Jesús lo que le importa es la gente, las personas. No pone condiciones, no se evade. Jesús levanta los ojos y ve delante de él personas que sufren, y eso es suficiente para merecer su atención y su ocupación. Bastaba con ver su dolor, su soledad, su sufrimiento, su enfermedad. Y es lo que escuchamos en el Santo Evangelio de hoy. Jesús vio a la muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos.
Vemos lo que siente Dios por nosotros. Jesucristo nos enseña que Dios ama a todos sus hijos sin condiciones. El Señor se siente tocado por el dolor. Y en este contexto nos dice el Evangelio cómo Jesucristo realiza el grandioso milagro de la multiplicación de los panes para alimentar a más de 5,000 personas. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció la bendición, partió los panes y se lo dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Con esa milagrosa multiplicación, hermanos, prefiguraba lo que iba a realizar en la última cena con sus apóstoles, cuando instituye el sacramento de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Con el mandato explícito a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía. Y esta es, hermanos, la nueva multiplicación de los panes que Jesucristo sigue realizando hasta nuestros días por medio de su iglesia. Verdaderamente es admirable esta nueva multiplicación. Por la iglesia, el Señor Jesucristo sigue alimentando a multitudes y multitudes a lo largo del tiempo, a través de los siglos y en diversas partes del mundo, con la fracción y multiplicación de un solo y único pan, su propio cuerpo. También hoy, el Señor nos conduce a praderas de hierba fresca, nos reúne en familia, nos alimenta con el pan de su palabra, su evangelio, palabras de vida eterna. Nos alimenta con el pan eucarístico, su cuerpo y su sangre, pan de vida eterna. Este es el maravilloso banquete que nos ofrece Jesucristo en la misa. Esta es la mesa que Él ha preparado para nosotros. Dichosos los que participan en la mesa del Señor. Por esto, hermanos, ante la generosidad del Señor, nosotros, los que asistimos a la misa, a este banquete del Señor, no dejemos de comulgar, no dejemos de recibir sus sacramentos, la Eucaristía, la confesión. No pongamos pretextos, excusas evasivas. ¡Qué lamentable! Hay personas que llevan ya mucho tiempo, meses, años, ya sin comulgar, ya sin los sacramentos. ¡Qué terrible! Y aunque recen, ¡qué bien! Aunque lleven su medallita, su crucifijo en el cuello, aunque tengan sus imágenes benditas de la Virgen María o de los santos, si les falta la comunión eucarística, les falta lo principal, lo más importante de nuestra vida cristiana, lo más valioso. Esto es lo que entendió también San Alfonso María de Ligorio, que festejamos hoy. Todo ese amor a la Eucaristía, ese fervor a la Santa Eucaristía, a la Santa Comunión, Alfonso María de Ligorio, que fue abogado, poeta, sacerdote, obispo, misionero incansable, confesor lleno de unción, doctor de la Iglesia, fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, la Orden de los Padres Redentoristas. Es el patrono de los abogados católicos, de los moralistas y de los confesores. Escribió más de 100 obras maravillosas.
Falleció a la edad de 90 años, un día como hoy, 1 de agosto de 1787. Y a propósito de la Eucaristía, San Alfonso de Ligorio decía: el tierno amor que Jesús nos trajo le hizo querer contactar con nosotros en la más íntima unión. Así instituyó la Sagrada Eucaristía. El mismo Dios no puede hacer una acción más sagrada y más grande que la celebración de una Santa Misa. También era notable su gran amor a la Santísima Virgen María. Dice: me dirijo a ti, dulcísima Señora y Madre mía, María Santísima. Bien sabes que después de Jesús, en ti tengo puesta toda mi esperanza de mi eterna salvación. Porque reconozco que todas las gracias de que Dios me ha colmado, las he recibido de Dios por tu medio, dice María Santísima. Y sabes que yo, por verte amada de todos como lo mereces y por darte muestras de gratitud por tantos beneficios como me has otorgado, he procurado predicar siempre e inculcar a todos, en público y en privado, tu dulce, amorosa y saludable devoción. Y otro gran ejemplo, hermanos, otro gran ejemplo de santidad por amar y servir a Jesucristo en la Eucaristía con la Santísima Virgen María, lo tenemos aquí, en el Tepeyac, con el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, que el día de ayer, por cierto, hermanos, ayer celebramos el 14º aniversario de su canonización, como el Papa San Juan Pablo II, aquí en este altar, en este recinto guadalupano, declaraba santo a San Juan Diego Cuautlatoatzin. Un hombre sencillo, notable por su amor a escuchar y cumplir las enseñanzas de Jesucristo. No se cansaba de narrar a los visitantes y peregrinos la maravillosa experiencia de su encuentro con la Señora del Cielo, María Santísima de Guadalupe. Juan Diego vivía consagrado en cuidar la sencilla ermita que tenemos aquí junto todavía, en donde se colocó inicialmente el ayate prodigioso para la veneración del pueblo. Y cómo, entre su gente, ya era reconocido como un hombre bueno, de fe y amor a Dios y a la Santísima Virgen María. Cómo entre su mismo pueblo, entre la gente misma, se recomendaban unos a otros diciendo: que Dios te haga como Juan Diego. Claro que sí. Así pues, hermanos, agradezcamos al Señor que con su providencia nos deja los medios eficaces para nuestra salvación, los sacramentos. Nos ha enviado a su propia madre, María Santísima de Guadalupe, para que conociéramos al verdadero Dios por quien se vive. Ha suscitado grandes santos y santos a lo largo de nuestra historia en la Iglesia, en lugares y tiempos diversos, para invitarnos a crecer en la fe, en la esperanza y en la misericordia, para invitarnos a las sencillas acciones de cada día, alimentados y fortalecidos de su palabra y de su Eucaristía, hasta llegar, hermanos, hasta llegar a la verdadera y plena alegría en el cielo. Así sea. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia,
para que nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el mundo, para que las transformaciones que se producen en él sean para el bienestar de todos los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los enfermos incurables, para que no pierdan la esperanza de los bienes eternos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos conceda durante el día que empezamos inteligencia para comprender, memoria para recordar y facilidad para aprender. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los redentoristas, para que Dios les conceda imitar a San Alfonso María en su dedicación por anunciar que Jesús es el Salvador de los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestro hermano Andrés Medina y su familia, la familia Medina Ayala, por todas sus necesidades. Oremos. Te rogamos, Señor. Acoge, Señor, nuestra oración, pues te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Y es
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Inflama, Señor, bondadosamente nuestros corazones con el fuego celestial del Espíritu. Tú que concediste a San Alfonso María celebrar estos misterios y ofrecerse a sí mismo por medio de este santo sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente le proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla, por Cristo nuestro Señor. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias
el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Alfonso María de Ligorio, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Recuerda a tu hijo y siervo, tu obispo Jorge Martínez, a quien llamaste ya de este mundo a tu presencia. A él y a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en esta comunión, en este banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Una palabra tuya bastará. Señor, no permites el tu amor.
De pie. Dios nuestro, que quisiste que San Alfonso María fuera un fiel administrador y predicador de este gran misterio, concede a tus fieles participar con frecuencia en él y que al recibirlo te alaben sin cesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.